Ya sabemos que conseguir una bicicleta actualmente es muy difícil, pero ¿y por qué no mejorar tu bicicleta actual en vez de comprarte una nueva? Te voy a explicar cómo hacerlo. Son varios los elementos que pueden afectar al rendimiento. Entre ellos tenemos los que afectan directamente al ciclista, como puede ser la ropa que lleves puesta, medidores de potencia, de cadencia, el sensor cardíaco. Incluso puedes hacerte un estudio biomecánico en el que te van a decir la postura óptima para ir sobre la bicicleta y sacarle ese mayor rendimiento. Por otro lado, tenemos los que afectan directamente a la bicicleta. Hay que diferenciar dos partes de aquí. Primero tenemos los elementos que afectan a la bicicleta, pero que tienen un movimiento de traslación, es decir, se mueven en línea recta, como por ejemplo pueden ser el manillar, puede ser la tija, puede ser la potencia, puede ser también el sillín, la horquilla. Y por otro lado tenemos los que se desplazan con un movimiento circular, que es el movimiento de rotación. En este caso, como bien podéis saber, son elementos como pueden ser las bielas, pueden ser los pedales, tenemos los frenos de disco y tenemos las ruedas. Teniendo en cuenta estos dos tipos de movimiento, tanto el de traslación como el de rotación, aquí tenemos que tener en cuenta la segunda ley de Newton, que dice que a mayor masa, mayor esfuerzo, o que a mayor velocidad, también mayor esfuerzo tienes que realizar para mover el objeto. Ahora vamos a hablar de la parte más importante que va a afectar al rendimiento de tu bicicleta. Pero antes de nada, seguidnos en nuestras redes sociales y si tenéis alguna duda, escribid en los comentarios, ¿vale? Si queremos quitarle peso a la bicicleta, da igual si le quitas 25 gramos al manillar, a la tija o a la potencia, estos elementos que hemos dicho que tienen un movimiento sobre traslación, da igual. Si realmente le quieres quitar peso a tu bicicleta y que realmente lo notes, es súper importante hacerlo a los elementos con rotación, como los que hemos mencionado antes. ¿Y cuál es el más importante de todos? Las ruedas. ¿Por qué? Porque la energía que necesitas para hacerlas girar en la velocidad angular es el doble de la energía que necesitas para que se desplacen de manera lineal. Con lo cual, si le quitas peso a la parte externa, es sustancialmente mayor lo que te va a reportar positivamente que si se lo quitas a la parte del buje, por ejemplo. El consejo que te damos desde Buho Bike es que si le vas a reducir peso, sea de la parte externa, ya sea la cubierta, cámara o tubeles si llevas, o la propia llanta. Si tienes que escoger en dos ruedas, elige la que siempre pese menos o la parte externa. Aunque, ojo, tenemos que tener en cuenta otros factores que veremos en el próximo vídeo. Obviamente, al rendimiento de la rueda también le va a afectar la cubierta que lleves. Hablo del ancho, no es lo mismo una cubierta con más ancho que con menos. Aparte también de la presión que le lleves puesta. Esperemos que este vídeo os haya servido de ayuda. Y si tenéis alguna duda, no lo decís. Así que nada, con esto y un bizcocho, ya sabéis. ¡Chao! Nueva, no adquieres una. Vamos a ello. Ahora sí, vamos a ello. No. ¿El con esto de un bizcocho?